Bueno, muchas gracias por recibirme. Sí, acá recorriendo, digamos, cumpliendo con lo que nos pidió el presidente de la Nación el día uno, que es tener muchísima cercanía con la gente. Nosotros recibimos la instrucción directa de que teníamos que llegar al 100% de agua potable y de cloacas, sobre todo en todas las localidades, en las más vulnerables, y comenzar este proceso del Plan Nacional de Hábitat de ir realizando urbanizaciones integrales, donde vamos a hacer un trabajo muy fuerte con la comunidad, muy fuerte con los municipios, y donde nos vamos asegurando de ir mejorando la calidad de vida de los vecinos. Así que bueno, en este caso en Baso, muy feliz en realidad de estar acá. Gustavo Gen realmente para mí, yo y se lo comentaba a un compañero de ustedes hace un ratito, realmente encontré en él y de tener esta oportunidad de recorrer todo el país. Son casi 550 obras que ya tenemos conveniadas del Plan Nacional de Hábitat. Tuve la oportunidad de recorrer muchísimos municipios. Yo creo que está entre los cinco mejores intendentes del país y me animo a decirlo porque tiene un nivel de proyección increíble y es tan buena persona y tan transparente y tan buen gestionador que vale mucho la pena venir a acompañarlo y que la gente sepa que atrás tiene todo un equipo nacional trabajando con él y bueno, y poder tener esta oportunidad de charlar con el equipo de Gustavo y conocerlos en persona, ya que también eso la gente no lo sabe, pero detrás de este proyecto, que son casi 40 millones de pesos los que se están invirtiendo en obras, entre lo que es el nido y lo que son más de 36 cuadras de cordón cuneta, alumbrado público, electricidad, que va a ser todo un trabajo de canalización del agua y que va a prevenir tal vez un probable problema de inundación. Esto va a asegurar que el agua en este barrio de estas 450 familias no lo tenga ya para adelante. Decir, bueno, ¿no? Que hay personas como Ana de la Secretaría de Obras, Liliana de Desarrollo Social o Sol, que hace un trabajo muy destacable, o tal vez personas que conocí hoy que vi que hacen un trabajo inmejorable con la comunidad porque están haciendo construcción de comunidad, como Antonella y como los chicos en los talleres. La aplaudían a ella, ¿no? Eran los chicos aplaudiendo a la profe del buen trabajo que hace de comunidad y lo mismo que el resto de los profes que estuve viendo acá. Realmente emociona ver la participación de la gente de un Basavilbaso del Vaso que ya lo veo progresando, porque en realidad es la segunda vez que vengo, no la primera, que ya el progreso se empieza a notar y que bueno, con el intendente que tiene no tengo duda que va a seguir progresando. Bien, bueno, está bueno. Me decía que recorría todas las obras en distintos lugares. Pudo recorrerlas de acá. Bueno, estamos dentro de ahora justamente disfrutando de una que es el nido. ¿Cómo las ve? ¿Cómo ve el progreso? Bueno, y el fin, ¿no? De cada obra, que bueno, tiene un fin muy específico y muy bueno para cada localidad, ¿no? Bueno, en este sentido les cuento que en la línea que les decía que Gustavo Jaime es un gran gestionador, ha logrado gestionar el nido más grande de toda la provincia de Entre Ríos, es este. Es un nido de alrededor de 900 metros cuadrados, que realmente tiene un avance de obra ya de alrededor del 75% y que hoy mientras lo caminaba y lo veía realmente lo disfrutaba y ya iba imaginando todo lo que va a suceder aquí dentro de esta gestión. También Gustavo apuntó muchísimo a la tecnología, algo que los chicos por lo general en los barrios más humildes o en los barrios donde el Estado no estuvo tan presente los últimos años y que ahora está muy presente, ha quedado muy atrás en lo que es nivel de tecnología y ha logrado gestionar un gran programa tecnológico para este nido, que va a contar hasta con una impresora 3D, donde los chicos van a aprender a imprimir en 3D, van a aprender a montar una impresora 3D y realmente va a tener un taller tecnológico de diseño también en computación de 3D. Realmente herramientas que no. Que por lo general quedan en Buenos Aires, ¿no? Queda en el chico de capital que por ahí tiene más acceso, por ahí con cursos carísimos que son impagables y que hoy están viniendo primero al lugar más humilde, al lugar que más lo necesita, al lugar donde los chicos tienen que empezar a correr una carrera, ¿no? Esta carrera que después pasa a ser la vida, donde uno tiene que salir a la calle, tiene que buscar trabajo, tiene que mostrar sus habilidades y tiene que mostrar lo que aprendió. Y estos chicos que van a tener esta oportunidad, ¿no? De equipararse y que logremos este equilibrio, achicar esta distancia, donde van a tener un acceso a la tecnología que tal vez no lo están teniendo en otras ciudades grandes. Bueno, hoy Basavilbaso ha logrado eso, esta segunda etapa de este proyecto, que si no me equivoco comienza a ejecutarse en el mes de febrero, va a contar con esto también, así que en el nido también va a estar funcionando todos estos talleres tecnológicos, además de los 35 talleres que ya acerca Gustavo del municipio.
Marcelo, lo vemos muy empapado con cada tema, con cada lugar. Vemos que conoce, ha sondeado muy bien todo, toda nuestra localidad y eso es bueno de parte de un funcionario como usted. Sí, en realidad es parte del trabajo en equipo, ¿no? Yo les repito, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que está constantemente atrás de cada obra de Entre Ríos y que semanalmente repasa el avance de cada obra de Entre Ríos, realmente nos ha comprometido en esto y tenemos un compromiso y una vocación que nos las ha inculcado Marina Clemenceau, que es la subsecretaria de Hábitat de la Nación, donde realmente nos interesa el progreso de la gente, ¿no? Es vocación de servicio, no es simplemente venir y hacer una foto como lo que estaba acostumbrado, ¿no? Así que sí, tomamos mucho compromiso y bueno, como les dije, con Gustavo es imposible no tomarlo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Sentí su jala, déjame robarte un beso que te enamore.